Lunes 23 de octubre de 2017, como de costumbre, el afectuoso saludo a la teleaudiencia de Girón TV y a quienes se informan del acontecer cantonal a través del semanario informativo Noti Girón, que cada lunes se emite en vivo y directo desde las 19 horas de Ecuador. Señal que es retransmitida por Chabelo TV para el Cantón Santa Isabel y el Valle de Yunguilla. Y además para todo el mundo por la internet y el portal www.achiras.net.es y sus redes sociales. El semanario Noti Girón es un espacio compuesto de contenidos informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, línea directa de Girón TV, o enviarnos mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También ponemos a su disposición las redes sociales. Deje sus comentarios en la transmisión de Facebook Live de Achiras. Reiterando la bienvenida a todos ustedes, iniciamos con los titulares. Protesta de padres de familia y estudiantes del Rafael Chico reunió a autoridades. Colegios, Rafael Chico Peña Herrera y Ciudad de Girón ahora son uno solo. Hoy en vivo, Verónica Arévalo, directora del Proyecto Social Turístico Cultural a través de la Cascada. Inició cuarto campeonato interinstitucional organizado por el GAD Municipal de Girón. Un herido y altos costos materiales dejan dos accidentes en la Girón Cuenca. Y por accidente de moto, hombre cayó al río, horas más tarde falleció. En vivo, Cristian Reyes da detalles de la quinta edición del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Rector del Colegio Alejandro Andrade desmiente mal estado de infraestructura. Y desde noviembre, Centro Sur estrena sistema de facturación. Esto y más en los siguientes minutos. De inmediato, el desarrollo de las informaciones. Al día siguiente de las protestas protagonizadas por estudiantes y padres de familia del Colegio Rafael Chico Peña Herrera por la tardanza en la concreción de la fusión con el Colegio Ciudad de Girón, se desarrolló una reunión a puerta cerrada entre un representante de la Gobernación, Coordinación Zonal de Educación, jefe político y estudiantes, padres de familia y profesores del plantel. El martes 17 de octubre, 24 horas después de la protesta de estudiantes y padres de familia exigiendo se cumpla la fusión de los colegios Rafael Chico Peña Herrera y Ciudad de Girón, se desarrolló un diálogo al que no se admitió la presencia de este medio de comunicación. Durante 1 hora 40 minutos, Sebastián Moirot, en representación del gobernador de la provincia, el director del Distrito de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel, el jefe político de Girón, padres de familia, profesores y alumnos dialogaron sobre el tema que preocupa a la comunidad educativa desde hace varios años. Cumplida la reunión, Moirot no dio declaraciones a la prensa. De su lado, el director distrital indicó que ante los hechos ocurridos del día anterior, se reunieron para desmentir algunas malas informaciones. Por partes externas, ¿no? En que la institución iba a desaparecer, que los predios de la institución iba a utilizar otras entidades ajenas a educación. Nosotros lo hemos desmentido el día de hoy. La fusión está dada, la fusión está realizada. Únicamente nos hace falta el documento legal que así nos acredita a nosotros. Pero ya hemos conversado con Planta Central semanas anteriores y ellos ya han aprobado esta fusión administrativa. Nos han ofrecido también que en esta semana nos van a hacer llegar ya el documento. Esperamos así que únicamente faltaba la firma del señor ministro de Educación, entonces estamos ya a la espera de este documento. Aclaró que se utilizarán las dos instalaciones educativas, se instalará el departamento de consejería estudiantil y ya se podrá invertir en los arreglos que requieren. Ellos pueden ya estar haciendo sus trabajos internamente, aquellos trabajos que se pueden realizar como distributivos tentativos y algunos temas más que ellos consideren y lo puedan realizar ya porque está autorizada esa fusión administrativa. El jefe político de Girón manifestó que no se han dado plazos, pero en caso de persistir los problemas, se darán otras salidas. Específicamente días no. Lo que sí nos pudo manifestar que entre esta semana y la próxima semana, más tarde el martes, si no hay resultados, prácticamente tomaría ya las riendas de la gobernación y haría los acercamientos ya más directos entre el gobernador y el señor ministro. El rector del plantel tiene claro cuál es la fuente de la preocupación de la comunidad educativa. Es la fusión que aún no se concreta, pero desde hace tiempos ya causa inconvenientes. Esa es una de las grandes preocupaciones por las que la gente ya se empezó a mover. Se vio ya ayer una manifestación de ellos, diálogos con autoridades, los estudiantes también aquí ya estallaron.
pero ya demostraron de que su preocupación y las autoridades pues han atestiguado y esperemos que ahora ya se dé la solución. Mientras tanto, que se adelanten distributivos de trabajo, también de pronto los horarios de trabajo, pero no se puede legalizar porque el mismo distrito dice que eso todavía no se puede legalizar porque aún no hay el acuerdo, entonces solo se tiene adelantado el trabajo. Para la presidenta de Padres de Familia, la incertidumbre continúa, pero sí. No vemos lo escrito, no vemos papeles firmados, no estamos conformes porque esperamos que esto se dé en transcurso de esta semana para estar satisfechos con el ofrecimiento que nos está en esta semana dada para los resultados finales. En este mismo tema, el director distrital de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel, el viernes daba a conocer que llegó el documento de fusión de los colegios Rafael Chico Peña Herrera y Ciudad de Girón. En efecto, hoy, lunes 23 de octubre, a las 10:30, en las instalaciones del Colegio Rafael Chico Peña Herrera y ante la presencia de autoridades, padres de familia, estudiantes y profesores de los dos colegios, se oficializó la fusión administrativa de los dos establecimientos. Artículo 1. Fusionar administrativamente las siguientes instituciones educativas fiscales pertenecientes al Distrito Educativo 01D03, Girón a Santa Isabel, Educación. Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera, Unidad Educativa, Ciudad de Girón. Artículo 2. Autorizar que él o la Unidad Educativa Ciudad de Girón fusione con la oferta educativa desde octavo año de educación general básica a tercer curso de bachillerato en las jornadas matutina con régimen cierre. Artículo 3. Disponer que el personal docente administrativo y de servicio de las instituciones educativas fusionadas pasen a laborar a la Unidad Educativa Ciudad de Girón en las mismas condiciones en que venían haciéndolo hasta la presente fecha, respetándose su estabilidad laboral. El uniforme que utilicen los estudiantes durante el presente año lectivo será aquel de cada una de las instituciones educativas fusionadas de origen. La autoridad del nivel de gestión distrital, en coordinación con la máxima autoridad de la institución educativa que se crea a través de la presente resolución, realizarán un proceso de consulta para definir el uniforme a ser utilizado desde el próximo año lectivo. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Aspiro, señor jefe distrital, que este acontecimiento que se graba en la historia de nuestro cantón al fusionar dos instituciones de prestigio, el Colegio Rafael Chico Peña Herrera con la Unidad Educativa Ciudad de Girón, no sea una simple fusión, sino una estrategia de cumplir positivamente los estándares de calidad que la educación actual propende, sin perjudicar principios ni derechos adquiridos y ganados en la trayectoria histórica de las instituciones. Compañeros, debemos comprender que la meta de esta unión es para la mejora de nuestro rendimiento académico, así como también fortalecer lazos de compañerismo. Deseamos que todo nos vaya muy bien y las autoridades pues distritales esperando que ahora sí se nos dé los beneficios que siempre hemos venido pidiendo. Y siempre dispuestos a trabajar en este equipo, en este nuevo reto que nos propone la vida, que nos propone estos nuevos modelos de gestión administrativa para continuar sembrando y cosechando una brillante historia aquí en este querido Cantón Girón. Hoy ya no se trata de mirar el color de nuestros uniformes. Hoy se trata de aprovechar a lo máximo las condiciones favorables de este proceso de fusión. Seguro estoy que será para bien de nosotros. Hemos cumplido como lo hemos venido manifestando. Tenemos el día de hoy a la compañera psicóloga Patricia Redrobán, que está al frente del Departamento de Consejería Estudiantil, que de acuerdo a la normativa, por el número de estudiantes no podíamos cumplir con el profesional. Y hoy, con la fusión administrativa ya realizada, hemos cumplido con el número de estudiantes. Así también debemos manifestar, como lo dije al inicio, contamos con autoridades hasta nueva disposición, como es la ingeniera Eulalia Clavijo, que actuará como rectora de la institución educativa, el licenciado Flavio Villa, que actuará como vicerrector, y el compañero Julio Arpi, que será el inspector general
de la institución educativa. La institución educativa quedará funcionando en los dos predios, en las dos infraestructuras. Sabemos también que las autoridades ya realizaron el distributivo tentativo, que ya lo vamos a nosotros aprobar esta semana para que puedan trabajar con normalidad. También debo manifestar y anunciarles que está creado ya el primero de bachillerato en especialidad de contabilidad, con un aforo de 40 estudiantes. Tenemos también creado ya el segundo de bachillerato, con un aforo también que es de 30 estudiantes. Y el tercero de bachillerato, que está con un aforo de 40 estudiantes. La bienvenida a Verónica Arévalo, directora del proyecto social turístico cultural a través de la cascada, quien va a darnos a conocer de qué se trata este proyecto que viene algún tiempo causando expectativa aquí dentro de nuestro medio y también a través de medios de comunicación a nivel provincial y nacional. Verónica, bienvenida, buenas noches. ¿Qué es el proyecto que está desarrollando usted o ustedes? Yeah. Buenas noches a todos los televidentes, muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado para presentar este proyecto. El proyecto social, turístico, cultural a través de la cascada Viaja a un mundo donde lo fantástico es posible, es un proyecto creado para promocionar y difundir los atractivos y los lugares que tiene el Cantón Girón a nivel mundial, que este es el objetivo principal. Al ser un proyecto turístico cultural, lo que nosotros nos hemos manejado y al ser para el Cantón Girón, lo que se ha hecho es manejar un concepto integral del Cantón Girón, en donde se incluyen lo que son las parroquias, la Asunción, San Gerardo, el centro cantonal y cada una de las comunidades, y promocionar los lugares que cada uno de estos lugares tiene y así mostrar al mundo que Girón es un lugar maravilloso. El proyecto a través de la cascada tiene varios objetivos. El principal, como ya le dije, promocionar y difundir los atractivos más importantes del Cantón Girón, incentivar la lectura en jóvenes y niños, crear identidad y revalorizar lo que es la cultura. Además de esto, con un proyecto grande, reactivar la economía dentro del Cantón Girón. En este caso también vamos a contar con la publicación del libro que lleva el nombre, que es Girón a través de la cascada. Ha creado expectativa este proyecto. Las personas piensan que el proyecto es el libro. Es solamente el libro, y eso es lo que va a decir. ¿Cuándo presentan el libro? Bueno, en este caso, como ya decía, el proyecto contempla varios objetivos. Es un proyecto global para el Cantón Girón, en el cual tiene varios objetivos que promocionar. Alguno de ellos, nosotros ya estamos con efectos que ha causado este proyecto ya dentro del cantón. En cuanto a la parte del libro, estamos próximos ya a publicar. Se ha hecho expectativa, pero también es porque en realidad queríamos dar a conocer que próximamente va a haber un libro que se llama Girón a través de la cascada. ¿Quiénes están involucrados en el proyecto? Bueno, dentro del proyecto yo estoy en la dirección principal. El creador del proyecto en sí es Wilson Arévalo, un joven emprendedor quien quiso hacer algo por el Cantón Girón. Esto ha hecho que yo también tenga la oportunidad, me ha pedido que sea parte de este proyecto con todos los conocimientos que tengo en la parte de turismo, de comunicación, de marketing, y que generemos un solo proyecto en beneficio de los 15.000 habitantes. El autor del libro igualmente es Wilson Arévalo, un libro que contiene varias fotografías del cantón, tiene dos fotografías que participaron la comunidad dentro de un sorteo en redes sociales, contiene lo que es la esencia de los atractivos turísticos que tiene el Cantón Girón y tiene 9 leyendas recopiladas igualmente aquí en el lugar. Además de esto, cada una de las leyendas tienen ilustraciones de los personajes hechas en 3D. Aquí le podemos ver uno de los personajes del cuento La sombra sobre la piedra, que estamos dando a presentar. Y el modelo del libro. Este es el libro ya con el cual próximamente será presentado
Y la fecha de presentación la daremos a conocer en lo que son redes sociales. Dentro del proyecto nosotros hemos estado manejando que la herramienta principal nuestra ha sido los medios digitales, en lo cual nosotros hasta el momento contamos con más de 350,000 seguidores en las plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram, y ahora también tenemos lo que es la página web www.atravesdelacascada.com, en donde pueden encontrar toda la información turística del Cantón Girón. Un proyecto que ha buscado posicionar al cantón a nivel nacional, un proyecto que ya tiene los efectos a nivel nacional. Incluso, como decía anteriormente, el proyecto ha tenido el interés de todos los medios nacionales. Hasta el momento nosotros hemos promocionado al Cantón Girón ya en más de 50 medios nacionales, en prensa escrita como El Universo, El Comercio, El Tiempo, El Metro y otros, aparte de lo que es televisión, TC Televisión, EcuaTV. También tenemos en Teleamazones y los otros canales que también están ya próximos a cubrirnos. Ahora, esto requiere inversión, eso requiere dinero. ¿Cómo es lo que están financiando? En este momento nosotros es autofinanciamiento y también con alguna de las empresas privadas. En cuanto a lo que es entidades gubernamentales, no tenemos el apoyo de ninguna entidad gubernamental, más bien valga la oportunidad para agradecer a todas las empresas privadas del Cantón Girón, a los emprendimientos que también nos están apoyando en el proyecto y para salir juntos de la mano. Creo que también necesitamos de ellos un agradecimiento muy especial por confiar en nuestro proyecto, las empresas gironenses y algunas empresas de Cuenca. Ahora, ¿cómo es esto de las imágenes 3D que se promociona? Bueno, esta es una técnica, bueno, en cuanto a la parte esta, el proceso creativo que se hizo para el libro, lo que se hizo el autor es hacer el boceto de cada uno de los personajes, en la cual se conversó mediante investigación con algunas personas, se sacó las características más importantes, se hizo el boceto y de ahí se pasó a utilizar los programas de Photoshop, 3D Max, V-Ray y otros programas, y se lo hizo en proceso digital. Estas son las imágenes con técnica 3D. Más bien no es las imágenes en 3D, es una técnica en 3D. ¿Qué tiempo llevan ya con el proyecto? El proyecto, estamos ya más de un año y medio. En este caso, bueno, durante todo este tiempo se ha hecho en lo que son redes sociales, la promoción de varios lugares. Como le decía, un inicio, estamos promocionando lo que es el Parque Nacional Portete, la Loma de Masta, las Cascadas de Girón, la Laguna de Xogra en San Gerardo, el Cerro Fasaná, por ejemplo, en la parroquia La Asunción está el Bosque de Piedras, el Mirador San Alfonso, en el Aerolito de Gigantones, la Laguna de Curiquingues. Nos ha tomado bastante tiempo. El objetivo principal de esto es que Girón se conozca, como vuelvo y repito, a nivel nacional, y esto ha hecho que sigamos trabajando día a día, que no es una demora, más bien es un proceso que se necesita para llegar a cumplir cada uno de los objetivos. Otro de los objetivos también, o sea, hecho que ya estamos cumpliendo, por decir, hace muchísimo tiempo, hace 2 años cuando nosotros iniciamos el proyecto, por ejemplo, en el Parador no había muchos negocios, creo que había uno o dos. Hasta el momento nosotros contabilizamos que en el camino al Parador hay más de 7 negocios. Incluso nosotros tenemos contabilizado dentro del proyecto, a través de la cascada, que ya han venido más de 20,000 personas al Cantón Girón, a hacer visitas al Cantón Girón. Ahora, la presentación del libro, ¿será la parte culminante del proyecto o es una parte del camino? Ya, es una parte del camino, más bien. Ya estamos próximos, como le decía, a publicar el libro. Creo que viene una segunda etapa del proyecto y esperemos continuar con este proyecto, porque creo que dejarle ahí va a ser imposible, y queremos continuar trabajando por el Cantón Girón. Más que nada, todo el grupo, quienes están detrás, como decía, yo soy la dirección, este es mi hermano, pero aparte de eso también hay bastante gente de la parte técnica, gente de aquí del Cantón Girón, que de una u otra manera nos ha estado apoyando y ha hecho posible este proyecto. Entonces, creo que cada uno de ellos queremos ver a Girón con un progreso mucho más allá. O sea, queremos que progrese mucho el Cantón Girón, en realidad. Ese es uno de los objetivos y queremos seguirlo. Ahora, personas, entidades, instituciones públicas, privadas, que deseen o que tienen deseos a lo mejor de decir yo quiero apoyar o quiero auspiciar, lo pueden hacer. En este caso todavía estamos a tiempo. A todas las empresas que quieran ser parte de este proyecto quedan cordialmente invitados. Nosotros siempre necesitamos el aporte y el apoyo de las empresas, sobre todo privadas, y bueno, serían bienvenidos a este proyecto. Ahora, obviamente la intención es mostrar la belleza oculta que a veces los propios gironenses
no vemos o que porque pasamos de aquí no hemos sabido observar. Ustedes han descubierto también eso en estos tiempos que están llevando, y a lo mejor que ustedes que están en contacto con la gente, con los medios, ¿qué es la opinión que reciben al respecto? Bueno, que realmente Girón es muy lindo, paisajísticamente es muy hermoso, con los medios de comunicación han venido, dice que en otros lugares no existen este tipo, por ejemplo los miradores, hemos llevado mucho lo que son los miradores a la cascada, y creo que hay que seguir incentivando el turismo, que sigan dándole duro, nos han dicho, y que continuemos promocionando que el Cantón Girón, y que en el Ecuador en sí, o sea, está muy bien que sigan promocionando este cantón porque en otros lugares no se conoce. Más bien, muchísimas, como digo, felicidades, muchísimo apoyo de la gente en lo que es redes sociales, felicitándonos del proyecto y que continuemos adelante. Y que, bueno, un mensaje muy especial que le tengo, Manuelito Ortega de TC Televisión, dijo que sí, nos animó a todos los jóvenes a que continuemos haciendo proyectos como este, que si es que en cada uno de los lugares del Ecuador hubiera gente como este grupo que está haciendo el proyecto, creo que el Ecuador sería otro. Entonces creo que eso a nosotros nos animó a continuar y a seguir promocionando el Cantón Girón. Verónica, ¿algo más que acotar antes de concluir el diálogo? Agradecer a todas las personas que de una u otra manera han hecho, nos han enviado mensajes internos, mensajes externos de que sigamos con el proyecto. Creo que para nosotros es una satisfacción muy grande haber logrado varios efectos, muchos efectos en la parte de cada uno de los objetivos. Estamos cumpliendo ya casi con un 80% de todos los objetivos que nos hemos planteado, y creo que gracias a ustedes, gracias al apoyo, nosotros continuaremos con esto. Vuelvo a repetir, daríamos a conocer lo que es la fecha de presentación del libro, lo que es la página web a través de lacascada.com, y que nos sigan en nuestras redes, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, que igualmente estamos como Libro a Través de la Cascada. Agradecemos y felicitaciones, Verónica Arévalo, por el proyecto. Muchísimas. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Gracias. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. A
partir del mes de noviembre, la empresa eléctrica regional Centro Sur empezará a utilizar un nuevo sistema de facturación que, a decir del administrador de la agencia Girón, traerá beneficios y disminuirá el margen de errores. Para un efectivo cumplimiento de las metas es necesario que los usuarios actualicen los datos. Los detalles enseguida. Que con la finalidad de mejorar la atención a nuestros clientes, hemos adquirido un nuevo sistema informático comercial, el cual nos va a poder dar algunas ventajas a futuro y que tiene que ver básicamente con la reducción de tiempos y sobre todo en la precisión de las facturas y más trámites que se realizan en esta institución. Con este nuevo sistema, lo que vamos a hacer es que el lector llegará hasta cada una de las viviendas, tomará la lectura y en línea ingresará la lectura. Ese mismo momento le dejará al cliente la factura para que él sepa en ese momento cuánto es lo que está debiendo y qué acciones tiene que tomar respecto al cobro. Ese momento de la impresión le va a salir al cliente la lectura que está tomando el trabajador de la empresa eléctrica y él podrá comparar, porque además de la factura que le den, él podrá tener la posibilidad de ver el historial de consumos. Pero en el peor de los casos, que no haya nadie en la vivienda en ese momento, pues ya nada, tendría que el cliente acceder a la página web de la empresa eléctrica e imprimir la factura. Hay una novedad en cuanto a la impresión de las facturas solo por este mes de noviembre. Es decir, vamos a tener muchos clientes a los cuales se les va a emitir dos facturas, una por cada pedido. Por ejemplo, habrá clientes que se le emite una factura en el periodo 1 de noviembre al 15 de noviembre y otra factura del 16 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Esto es temporal, es solamente para podernos entrar en línea con el sistema nacional que está previsto ya. Cualquier novedad, cualquier situación que tenga el cliente, por favor que acudan acá a la agencia o a través de las redes sociales que tenemos, a través de Facebook, de Twitter, cualquiera de ellos que nos pueden hacer conocer sus comentarios y sus sugerencias. Es indispensable que los clientes actualicen la información en la empresa eléctrica. Nosotros necesitamos saber la dirección de correo electrónico, el número de cédula, necesitamos saber sus nombres, sus apellidos completos, necesitamos saber la dirección. En muchos de los casos hay que hacer cambios de nombre para que esto pueda viabilizarse. Entonces, un llamado a la ciudadanía para que nos ayude con esta situación, porque esto para nosotros es totalmente importante. Y el beneficio no es solo para nosotros, en realidad, el beneficio es también para el cliente. Moradores de la calle Cristóbal Colón y usuarios de la vía reclaman a la municipalidad la conclusión de los trabajos de bacheo iniciados hace varias semanas y que no han concluido hasta el momento. Dicen que personal municipal empezó a cortar el asfalto y retirar los trozos dañados, lo cual está bien, pero de eso no han pasado. Y esto está causando inconvenientes para el tráfico vehicular, ornato de la ciudad y la acumulación de agua, pues se convierten en charcos en estos días que se han tenido la presencia de lluvias. Igual preocupación han manifestado moradores de la calle Antonio Flor entre Julio Calle y Abdón Calderón, donde también se empezó a retirar material dañado y han quedado los trabajos paralizados varias semanas. Piden los ciudadanos que los trabajos, que las obras que se inician, terminen de inmediato. Sobre este particular, consultamos al director de Obras Públicas Municipales, ingeniero Hernán Campoverde, quien explicó las razones de la paralización de los trabajos. A su vez, dio a conocer cuándo continuarán los mismos. Como es de conocimiento de la misma ciudadanía, ya se ejecutaron unos trabajos de bacheo en la Cristóbal Colón. Lastimosamente, moradores del mismo sector tienen vehículos pesados, tanto sean maquinaria como buses y máquinas de transporte o carros de transporte. Ya se realizó estos trabajos. Nuevamente estamos rebachando porque volvieron a existir estos huecos debido a, como les digo, al peso de este transporte. Se estaba empezando realmente a realizar los trabajos, pero se nos dio un poquito, estábamos adquiriendo el asfalto, pero ahora con la gestión del señor alcalde se consiguió 30 metros cúbicos de forma gratuita por parte de la empresa, que
que tenemos aquí en el Puente Santana, en la empresa de asfalto, nos gestionó 30 cúbicos y prácticamente nos brindaron, ya se va a cerrar ahí un pequeño convenio entre la municipalidad y esta institución para cubrir esta necesidad ciudadana. Les digo, estamos rebachando esta situación de estas calles en vista de que ya se hizo un bacheo anteriormente, lo cual fue afectado por el transporte pesado que circula por esta vía. ¿Tiene previsto fechas, ingeniero? Sí, esta semana, Dios mediante, empezaremos ya con la imprimación para darle. Aspiro que esta semana concluyamos ya con lo que es de los trabajos en la Cristóbal Colón. ¿Se dará mantenimiento a alguna otra vía aparte de estas dos que han iniciado? Sí, señor alcalde, fue muy, muy claro en una de las reuniones que tuvimos con toda la población de Girón. Él dijo que no va a haber un solo bache en Girón, ese propósito, estamos gestionando el asfalto, ya sea para recibir, en este caso, de los 30 cúbicos que recibimos de forma gratuita, como tal vez la adquisición de comprar este mismo material para otras vías también del cantón. El conductor de un camión resultó herido a causa del accidente que ocurrió el 18 de octubre alrededor de las 12 horas en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en el sector La Gloria, a un kilómetro de Girón. Por causas aún no determinadas, un camión impactó la parte posterior de un tráiler. Por la fuerza del golpe, el conductor del camión quedó atrapado en la cabina. Para atender la emergencia acudió personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Se requirió del uso de equipos de extricación para rescatar a la persona herida. Luego, el afectado, un hombre de aproximadamente 45 años, fue trasladado al Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Personal de tránsito desarrolló las averiguaciones de las circunstancias del percance. Una de las hipótesis de los investigadores es una posible falla en el sistema de frenos del automotor, circunstancia que entró a proceso de investigación. Y otro choque sin heridos, pero con altos daños materiales, se registró el jueves 19 de octubre en horas de la noche en la avenida Girón Cuenca entre García Moreno y Córdoba. A decir de testigos, el impacto ocurrió cuando un camión, cuyo conductor lo dejó estacionado y prendido, rodó por sí solo chocando contra otro automotor estacionado adelante. La fuerza del golpe provocó graves daños en el vehículo pequeño. Y lamentablemente otro accidente ocurrió el sábado aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando un deportista, luego de cumplir con su compromiso dentro del campeonato intercomunitario, prendió su moto y se dirigió por la calle José Guaricela ingresando a la avenida Suay, pero al llegar al puente sobre el río Girón chocó contra las barandas y por efecto del impacto salió expulsado violentamente hacia el vacío cayendo al lecho del río Girón, aseguraron testigos que observaron impávidos a pocos metros. Amigos y otras personas de la víctima de inmediato bajaron al río y lo retiraron hacia la orilla mientras llamaban a bomberos para que lo rescaten. A las 14:30 el cuerpo era sacado con múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia hacia el hospital de Girón. Horas más tarde se supo del lamentable deceso del ciudadano que deja en la orfandad a 3 niños. Y en la noche del martes 17 de octubre en el Coliseo Esteban Lucero se inauguró el 4º Campeonato Interinstitucional que es organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. La presente temporada arrancó con récord de equipos participantes. La emoción del deporte interinstitucional empezó a vivirse en la 4ª edición que arrancó luego de las 19:40 del martes 17 de octubre. Decenas de deportistas luciendo coloridos uniformes y encabezados por sus madrinas ocuparon el piso de madera del Coliseo Gironense. Como GAD municipal nos sentimos muy complacidos y siempre estaremos empeñados en masificar el deporte. Esa es la intención de la Comisión de Deportes, pues vamos siempre a potenciar esta actividad recreativa. El alcalde hizo referencia a los beneficios del deporte y la necesidad de contar con escenarios de buenas condiciones e inauguró las jornadas. Nos alegramos inmensamente de aportar, de apoyar desde la institución municipal para motivar la salud, motivar la alegría, motivar estos lazos de confraternidad en este espacio bonito, bello, que tiene Girón, siendo uno de los cantones privilegiados con esta obra de infraestructura. Y pedimos a Dios también, a sí mismo, tenemos todo el afán como institución municipal de dotar de mayores espacios deportivos, sociales y culturales. Alguien decía por ahí,
lo mejor está por venir. Ese es el afán. Felicidades, gracias por participar. Declaro inaugurado estas cuartas jornadas deportivas institucionales. Los deportistas juraron cumplir con su meta. Juran defender los colores y uniformes de vuestros equipos. Si así lo hacéis, que la patria os premie. Caso contrario, ella os demande. El jurado conformado por la reina de Girón, Pedro Quindi y Alfredo Toledo, nombraron señorita deportes a Caterine Clavijo, de Vallejo Arias Construcciones. Señorita simpatía, Daniela Hurtado, representante de la policía. Y señorita confraternidad, Verónica Delgado, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. En tanto que el equipo mejor uniformado fue escogido el de la Cooperativa de Transportes Girón. Sí, bueno, por el compañerismo de nosotros. Va la segunda vez que ganamos en el mejor uniforme y también estamos participando con las mujeres de la cooperativa Girón. El equipo de transportistas junto con bomberos y el GAT son los equipos que han estado presentes en todas las 4 ediciones del campeonato. Este año estamos más reforzados y pensamos llegar por lo menos a los segundos. Los juegos se cumplirán en 2 escenarios, en el Coliseo y el Parque 25 de Junio. Los días que se van a jugar son martes, miércoles y viernes. Tenemos 2 disciplinas, que son el fútbol sala, que se jugarán aquí en el Coliseo de Deportes, y el vole o ecuavole, que se jugará en el Parque 25 de Junio, pues frente al Centro Comercial Girón. Damas y caballeros participan en las 2 modalidades. Así es, damas y caballeros participan en las 2 modalidades. Nos acompaña el suboficial Cristian Reyes, miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, quien nos va a dar detalles de la organización de la 5ª edición del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Cristian, bienvenido, buenas noches. Una nueva edición. Cuando empezó esta idea, pensaban llegar hasta donde está llegando. Cristian, bienvenido. En primer lugar, muy buenas noches con todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Y como decía, sí, cuando se empezó a organizar a partir de la primera edición de esto, ya vamos por la 5ª de este año, pues creo que sí se pensó en que iba a ser un evento importante a nivel local, pero hemos ido viendo a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa cada una de las ediciones, pues que este evento se va haciendo más grande, y aún no únicamente con las personas locales, sino también ya a nivel regional y a nivel de país, que vienen a participar en este evento. Ahora, ¿cuál es el beneficio que ustedes ven en que vengan personas de otros lados? A veces dicen, alguien viene de otros lados, se llevan los premios. Bueno, nosotros nunca hemos estado cerrados a que otras personas vengan y participen, porque nosotros lo más importante y uno de los objetivos que es de la organización o de esta carrera es que conozcan a Girón turísticamente. Es uno de los objetivos que nos hemos planteado, además lógicamente de que la persona, principalmente Girón y las personas que nos visiten, hagan actividad física, que está relacionado directamente con el ámbito natural de Girón, ya que mucha de la pista, mucha de la ruta, en un inicio fue categorizada como campo traviesa y se mantiene así porque toma rutas principalmente por las partes fuera del área urbana, y que nos permite, como siempre hemos dicho, un nivel paisajístico bastante alto, bastante bonito, y que permite a la gente disfrutar directamente con la naturaleza. Ahora, para cada año van innovando la carrera. El año anterior recordamos los chips, algo que no se había dado en el Cantón Girón, entrega de medallas. ¿Este año también se va a mantener esta línea o a lo mejor
¿cómo lo están planificando? Bueno, como usted dice, justamente nosotros hemos venido innovando desde la primera edición. Es así, por ejemplo, que este año nos hemos mantenido con ciertas cosas que han venido desde el año anterior, como por ejemplo, se va a entregar a los participantes por la inscripción, pues la camiseta, se va a entregar las medallas para que tengan un recuerdo de la carrera, de esta edición especialmente. También está planificado los chips para nosotros hacer los controles de tiempo, los controles de en cada uno de los puntos que nosotros hemos determinado importantes para determinar que todos cumplan la ruta. Y también las personas pues con este chip pueden hacer un chequeo dentro de la web, imprimir su certificado de haber participado en esta carrera y también llevar un registro de sus tiempos. Lo que hemos cambiado en este año, pues, podríamos decir un poco el nivel de premios. El año anterior comparado con este año vamos a tener el sorteo de la moto y un sorteo también de una motoneta, más también una bicicleta, que esto también gracias a nuestros auspiciantes se logra hacer en este evento. O sea, más premios. Sí, en este año estamos con más premios, son $6,000 en total en premios, incluidos, como digo, la camiseta, el chip y la medalla para los participantes que se inscriban. También el costo de la inscripción este año cuesta $6, lógicamente por la parte logística que representa la carrera y los costos en sí que representa para la organización, y tomando en cuenta que es un evento sin fines de lucro, que si bien es cierto encabeza el Cuerpo de Bomberos, pero no tomamos ningún tipo de partida económica de la estación de bomberos para organizar este evento. Justamente iba mi pregunta a eso. ¿Es el Cuerpo de Bomberos quien invierte dinero o cómo es la financiación de todo eso que asumimos es un costo bastante elevado? Sí, sí, justamente nosotros hemos hecho cuenta que el evento cuesta alrededor de $10,000, pero no tomamos ninguna partida del Cuerpo de Bomberos. Es un evento netamente que se logra dar, como siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos mantenido, gracias a nuestros auspiciantes. Es así que este año tenemos al señor alcalde José Miguel Uchca, que nos está patrocinando el artista, el cómico para el evento. Tenemos también a la familia Hernández, que también está como patrocinador. Larán, que también está en este ámbito, Achiras de Corazón, con Pacífico, con Construcciones Ulloa, el sindicato de choferes, Vivant, como ya ha venido en varios años apoyándonos, la cooperativa Señor de Girón también, que ha estado con nosotros desde un inicio en este tipo de eventos, Procein, Girón TV, Mauricio Producciones, Achiras, y este año también se nos han unido algunos nuevos, como es el Instituto Tecnológico del INAM. Entonces todos ellos aportan de manera económica o con premios para nosotros poder hacer o que se dé este evento deportivo en el cantón. ¿A qué hora y cuándo va a cumplirse esta justa deportiva? Justamente este año está planificado para no chocar con otros eventos que están planificados a nivel de regional, se podría decir, para el día 11 de noviembre, que es a partir de las 10 de la mañana. ¿Se mantiene la ruta? Sí, la ruta es la misma que hemos mantenido siempre o desde la primera edición. El año pasado cambiamos un poco en la ruta que es aquí en el centro histórico del Cantón Girón, porque queremos ver este ámbito también turístico y hacer que las personas puedan pasar por los puntos más importantes dentro del área urbana, que es por ejemplo la Casa de los Tratados, el Parque Central, ese tipo de lugares. Y ya lógicamente posterior a esto nos enrumbamos ya en la ruta que sería netamente la parte natural. El año pasado se agotaron los cupos días antes del cierre oficial. Sí, me parece que el año pasado los cupos terminaron 2 o 3 días antes, pero esto también no impide que gente que no logra inscribirse, pues que haga la ruta, ¿no? Eso nunca hemos estado cerrados en ese ámbito. Es por esto que nosotros este año tenemos un cupo de 550 personas. Se ampliaron. Se amplió 50 más, pero como digo, las personas que no logran tener su cupo, pues pueden hacer la ruta. Sí, dentro de la parte logística también estas personas están contempladas, no podemos dejarles de lado, pero lamentablemente las personas que no se inscriban a tiempo, me parece que ahora está hasta el 8 de noviembre las inscripciones abiertas, no pueden ser parte del evento, por ejemplo, para el sorteo de los premios. Si bien es cierto, tenemos dos categorías libres, que es tanto para adultos y para niños, son categorías que son premiadas en el caso de hombres y mujeres en la categoría libre, que son 300, 200 y $100 respectivamente en el primero, segundo y tercer lugar, y los niños hasta los 12 años se les va a premiar con 80, 50 y $30 respectivamente. Son premios netamente simbólicos, porque los premios más importantes, se podría decir, son sorteados con el chip que se les inscriben y están abiertos a todas las personas que hagan la ruta en 2 horas. En 2 horas llega
y puede acceder al premio mayor, que sería la moto. Lógicamente, sí, el premio mayor, que sería la moto, también no podemos dejar de lado la motoneta y la bicicleta. Sí, entonces, ellos, todos los cumplen la ruta, en este tiempo que determinado, pueden ellos acceder al sorteo de estos, que es la parte más importante y con la que nosotros, pues, hacemos que la gente se anime a participar, más que por un premio económico, sino más bien por el ámbito de que los premios más importantes son sorteados entre todos los participantes. Bueno, y en cuanto también a lo artístico, que siempre se viene complementando esta actividad deportiva, también es un artista a nivel nacional e internacional también en esta ocasión. Sí, lógicamente para este evento, como ya decía, y gracias a nuestros auspiciantes, el cómico que viene para este evento es Mosquito Mosquera, que es personas que están en redes sociales, o por ejemplo YouTube, es una persona que está comúnmente participando en lo que es Enchufe TV en el ámbito cómico. Entonces él está para ese día, para el ámbito cultural, se podría llamar. También, como ya hace años anteriores, se viene organizando el festival gastronómico, y aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas que quieran participar de este festival gastronómico, lógicamente ofertando su comida, sus bebidas tradicionales, que se inscriban o que tomen contacto con la organización para nosotros poder organizarnos logísticamente y proveerles, por ejemplo, de lugares donde van a estar ubicados y lógicamente también de las comodidades necesarias. Las inscripciones, ¿en dónde se las están receptando? Exactamente, nosotros tenemos los que ya se han mantenido desde el año pasado, los puntos de inscripción oficial, que es en el Cuerpo de Bomberos, en la estación de aquí de Girón, en los horarios de oficina, lógicamente, de 8 a 5 de la tarde. Está también Achiras Net, que está ubicada en la Sandes y García Moreno. En Santa Isabel está Chabelo TV, que nos está ayudando también con las inscripciones. En Cuenca puede ser en Sodilibro, que está en la Benigno Malo y Juan Jaramillo. Y también nosotros, por la cantidad de personas que se han inscrito, por ejemplo, en la zona de Biblián, tenemos Talleres González, que está ubicado en el barrio El Paraíso. Entonces, nada más de esperar la inscripción a tiempo, así ayudan también a la organización para que pueda desarrollar de mejor forma todos los detalles que es necesario en esta carrera, Cristian. Sí, y también me olvidaba, pues también este año, como en años anteriores se ha venido haciendo, se va a premiar pues a la persona de sexo femenino y sexo masculino de mayor edad, que lógicamente se inscriba, cumpla la ruta dentro de las 2 horas y cruce la meta, ¿no es cierto? También serán ellos, tanto la persona, como digo, sexo masculino, mayor de edad, el de más edad en la competencia, y la de sexo femenino de mayor edad también en la competencia, serán también premiados con $50. En cuanto a la seguridad, a la contingencia, Cristian. Como ya nosotros es costumbre, pues el Cuerpo de Bomberos está planificando todo lo que es el plan de contingencia para este evento, que es prácticamente todo lo que es seguridad está a cargo de bomberos y paramédicos de la institución, y adicional también en ruta vamos a tener a más del personal, a más de las unidades, a más del vehículo que guía la ruta al inicio, a más del vehículo que hace el barrido para dejar todo nuevamente como estaba desde un inicio, pues en el ámbito, por ejemplo, basura, personas que van necesitando ayuda, no pudieron culminar la ruta. También vamos a tener la colaboración de estudiantes del Colegio Rafael Chico Peñalera. Sé que ahora están ya Comunidad Educativa Ciudad de Girón, pero hay el compromiso ya con ellos con anterioridad y nos van a ayudar ya con el personal para guiarles en ruta. En caso de cualquier situación, pues ellos son los encargados de comunicarnos y nosotros dar la asistencia necesaria. Bien, gracias Cristian por estos detalles y esperemos que resulte un éxito esta nueva edición del Campo Traviesa Bomberos Girón 8K. Hacemos una pausa, ya regresamos.
a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. En lo deportivo, Liga Deportiva Cantonal de Girón obtuvo el tercer lugar en el Festival Cantonal de Fútbol desarrollado en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, obteniendo medalla de bronce y alcanzando el objetivo de este año de subir al podio medallero. De la misma manera, este pasado domingo la delegación de Taekwondo Girón obtuvo medalla de bronce en el Festival Cantonal desarrollado en Santa Isabel. Así también, Liga de Girón y el GAD Municipal invitan a la ciudadanía en general a ser parte del Intercantonal de Baloncesto que se estará desarrollando en nuestro cantón este próximo fin de semana. Delegaciones de todos los cantones se harán presentes en esta cita deportiva jugando en el Coliseo y canchas de Liga. Invitamos a todos a apoyar a las selecciones de Girón, tanto en damas y varones, así como a ser buenos anfitriones de este evento deportivo provincial. Para los que se encuentran fuera del cantón y para los gironenses radicados en el exterior, los partidos de la selección de Girón serán transmitidos en vivo y directo por Girón TV y achiras.net.es. El rector del Colegio Alejandro Andrade Cordero invitó a este medio a un recorrido de las instalaciones para desmentir aseveraciones de que la infraestructura se encuentra en malas condiciones. Aseveró que el plantel para este año acogió a un número superior de estudiantes debido a que continúa siendo considerado como el plantel escogido para implantar la unidad educativa del milenio. Además, aseveró que no se han dado importantes inversiones en infraestructura precisamente porque continúa en pie y aspira que a corto plazo se cumpla la construcción de la moderna infraestructura. El Colegio Alejandro Andrade Cordero inició este año lectivo con un notorio incremento de estudiantes, ello debido a que nosotros tenemos destinado a nivel del Ministerio de Educación nuestra institución como para que se vea fortalecida y se transforme en unidad educativa del milenio. El rector acotó que se han realizado los trámites respectivos y confía en que se reactive el proyecto de construcción de la nueva infraestructura. Sin embargo, aún no hay una versión oficial. Hemos realizado los trámites necesarios tanto en el municipio cuanto a nivel del Ministerio de Educación y el proyecto de unidad educativa del milenio está
aprobado y tenemos serias esperanzas de que se vaya a reactivar, toda vez que funcionarios del distrito están actualizando información justamente en esa dirección. Ha sido de manera verbal, porque son funcionarios es funcionaria del distrito la que está levantando esta información. Debido al ofrecimiento de una nueva construcción, es que no ha existido suficiente inversión y arreglo de infraestructura en los últimos años. Sin embargo, se han ejecutado importantes arreglos, como es el levantamiento de una parte de la pared que limita con la calle Pacaybamba. Se han arreglado tumbados y dotado de energía eléctrica a todos los pabellones, arreglos en el bar y aulas en la parte norte. Se han golpeado las puertas en diferentes instituciones para ir mejorando la infraestructura de nuestro plantel. Nosotros contamos con el apoyo del distrito, del Ministerio de Educación, ha hecho inversiones. Con respecto a denuncias de que existen lugares en malas condiciones, como son algunos baños y el estancamiento de agua en la piscina, indicó. Efectivamente, hace 3 años que yo ingresé al rectorado, al ver las condiciones en las que se encontraba la institución, empecé a hacer los contactos necesarios para solventar las necesidades. Al solicitar el apoyo, nos manifestaban de que no se puede invertir por cuanto inmediatamente el plantel sería intervenido, toda vez que existe este proyecto de construcción de unidad educativa del milenio. Pero en estos días está empezando a reactivar este proyecto, y es en el anhelo no solamente para el Alejandro Andrade como institución, sino será de beneficio para nuestro cantón. El plantel al momento está ya con todo el personal docente necesario. Con el seguimiento permanente se ha logrado que la planta de maestros que prestan los servicios en el plantel esté completa. En la actualidad estamos con todos los profesores que requiere el distributivo de trabajo de la institución. Ochoa enumeró algunas de las fortalezas institucionales. Tienen la colación escolar, los jóvenes del básico y aquellos chicos que tienen problemas alimenticios también lo están recibiendo. Los textos también han sido distribuidos de manera, digamos, normal. Departamento médico, tenemos al frente de esta área de trabajo a una doctora que tiene mucha experiencia, y considero otra de las fortalezas que cuenta la institución es el de disponer con 2 laboratorios de computación conectados a internet todas las 24 horas. A decir del rector, el plantel está en óptimas condiciones para cumplir con el proceso educativo. En este momento estamos al 100% con la planta docente. Cada uno de los maestros están ubicados de acuerdo a su perfil profesional. La infraestructura, podemos hacer una revisión, la infraestructura está en buenas condiciones. Obviamente que nuestro plantel acaba de cumplir 50 años de creación y algo mismo se ha de ir deteriorando. Un moderno sistema de cómputo está por implementarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Para ello es necesario que la entidad cierre sus puertas el 1 de noviembre, indicó la gerente ingeniera Marta Cobos. Además, anunció las festividades por los 15 años de la institución crediticia. Efectivamente, creemos que es una información importante que debemos dejar conocer a toda la ciudadanía de Girón, San Fernando, y en nuestros diferentes puntos en donde nos encontramos atendiendo como cooperativa. Decirles que en estos 15 años de vida institucional efectivamente hay que ir adaptándose a la tecnología y hacer cambios que nos ayude efectivamente a cumplir nuestros objetivos institucionales. Tal es el caso que hemos aprovechado y hemos visto como estratégica esta fecha, noviembre, por este día de feriado 2 y 3, hacer un cambio tecnológico. Pero como todo cambio es importante cerrar la cooperativa, vamos a cerrar el día 1 de noviembre de este año, el día miércoles, el próximo miércoles, para hacer un cambio de core bancario a la entidad. Entonces, queremos pedirles 1000 disculpas, en todo caso sabemos que vamos a obstaculizar algunos procesos normales que venimos desarrollando, pero también es importante comunicarles por qué estamos cerrando. Hemos analizado y es el mejor día que podemos hacer, entonces es informarles que efectivamente el 1 de noviembre la cooperativa no atenderá al público. Estaremos trabajando arduamente al interior de la cooperativa para efectivamente después del feriado nosotros poder estar atendiendo normalmente como institución. Este 13 de noviembre cumplimos 15 años como vida institucional. La cooperativa nació en el Cantón Girón un 13 de noviembre del 2002, han pasado ya 15 años.
Sabemos que hemos servido en la parte financiera a nuestro cantón y a los diferentes puntos en donde nos encontramos. Es por ello que no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante para la institución y efectivamente estamos festejando. Va a haber vamos a desarrollar todas las fiestas del 10 de noviembre. Se hará un evento donde se harán algunas condecoraciones, algunos agradecimientos en el Salón del Pueblo. Posteriormente a esto tendremos un gran show artístico que sabemos que vamos a tener la acogida de todos los gironenses y de nuestras comunidades aledañas. Esperamos más bien contar con la presencia de cada uno de ustedes y les invitamos a ser partícipes de esta fiesta que para nosotros es muy importante. En nuestro segmento de migrantes, hoy les presentamos una entrevista con el compatriota Wilson Hernández, quien emigró hace más de 3 décadas. El gironense, que actualmente es el presidente del Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury, nos comenta su vida al salir de Girón. 32 años de experimentar lo que es estar lejos de la tierra que nos vio nacer, pero también de vivir las oportunidades que nos da esta tierra nueva, esta tierra a veces soñada para algunos, otras veces vilipendiada por otros, pero una tierra que ha abierto los brazos no solamente a un gironense, a un ecuatoriano, sino a gente de todo el mundo. Ah, esa experiencia de la venida, esa experiencia de ir hacia los Estados Unidos. Difícil, difícil en realidad. Yo también crucé fronteras, viví en carne propia las dificultades de caminar de un país a otro, de movernos de un país a otro sin los documentos debidos en su momento. Pero pues sabía lo que venía, sabía lo que iba a enfrentar. Nunca es tan cierto lo que nos dicen que va a ser tan fácil o tan difícil, porque yo creo que cada inmigrante, cada persona que decide salir de su país hacia otro va a enfrentar ciertos hechos que son propios del momento y muy propios de cada individuo. Bueno, como casi todos los migrantes, uno empieza haciendo actividades que le salen al paso, ¿no? He sido trabajador de una factoría, he sido chofer de taxis, he trabajado en un store de frutas y verduras, fui allí desde el más principiante de los trabajadores hasta llegar a ser el manager de esa tienda. Luego, en el año 2000, me mudé hacia Danbury, le compré un restaurante a mi hermano y desde allí he estado en eso. He buscado también hacer otras actividades a nivel de comercio y gracias a Dios las cosas han sido saludablemente beneficiosas. Que si he conseguido todo lo que vine buscando, es difícil porque en algunos aspectos diría que he conseguido más de lo que vine buscando, en otros aspectos podría ser bastante menos, pero es mi realidad. Y en esas circunstancias obviamente he tenido que poner esfuerzo, voluntad, sacrificio, pero al final yo estoy completamente satisfecho de lo que he tenido que vivir. La realidad es que yo salí y he hecho mi lucha acá, sigo haciendo mi lucha acá, mi vida está acá y lo hago a plenitud. Lo vivo porque no es para nada saludable vivir entre el aquí y el allá. Yo estoy acá, tengo mis raíces bien puestas, muy bien fundadas en Ecuador, en Girón, en nuestra tierra. Allí están mis padres, allí está mi cuna. Y claro que la extraño, claro que hay nostalgia, pero mi realidad es esta. Yo estoy acá, vivo acá, lucho acá, trabajo acá, hago mi parte como ciudadano en este país. Igual lo habría hecho si hubiese estado en Ecuador o en cualquier otro país del mundo. Habría luchado y habría tratado de hacer mi parte. Regresarme a Ecuador en mi totalidad es imposible primero. Algo va a quedar acá. Entonces, regresar a vivir en Girón, en Ecuador, sería emigrar de nuevo. Sería volver a vivir, repetir todo el sacrificio que significa la inmigración. Y no es que yo renuncie a los sacrificios. Por el contrario, yo creo que la vida es sacrificios.
pero siendo práctico, pragmático, digo que es bastante difícil que yo vuelva a vivir en Ecuador. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Indignante sentirse que en el trabajo, en la calle y hasta en la casa los ciudadanos nos sintamos amenazados por un individuo que, valiéndose del alcohol, perturba frecuentemente la tranquilidad en el barrio. Y las víctimas, en lugar de tener protección de las autoridades pertinentes, tengamos que huir, escondernos y asegurar puertas para evadir la visita indeseable. Ocurre que un vecino, cuando sobrio, pasa por desapercibido, pero en estado etílico son frecuentes por largos periodos, principalmente en festividades, es insoportable e ingresa a cualquier espacio público o privado donde vocifera, grita, se sienta, se arrodilla, llora, y en una última de estas visitas lanzó golpes que no causaron daño gracias a que el agredido esquivó. Todo ello quedó grabado en cámaras de seguridad. No es la primera vez, son múltiples ocasiones y varias víctimas, entre ellas autoridades. Entre tantas circunstancias, se ha llamado a la policía, quienes han llegado y trasladado a la casa al agresor, pero hasta allí llegan porque dicen que al no tener evidencias ni al ser considerada como una infracción de flagrancia, la ley no les permite detenerlo. El caso fue notificado a familiares que viven en Estados Unidos. Con el último incidente, por sugerencia de los agentes policiales, se pidió a la fiscalía que tome acciones, pero se recibió como respuesta que no hay delito puesto que no se consumó la agresión y que ello debería tratarse directamente en el juzgado. Se solicitó a los agentes policiales entregar el parte policial para iniciar el proceso en el juzgado, pero la sorpresa fue de que en el juzgado ni siquiera se recibió porque se trataba de una presunta o intento de agresión, por lo que no era posible dar trámite. En la Comisaría Nacional de Policía dicen que la competencia de jueces de paz que hace algún tiempo les permitía actuar en estos casos menores ya no está vigente, por lo tanto nada pueden hacer. La policía tendrá que seguir acudiendo al llamado de auxilio, dejarle al agresor en casa y la ciudadanía en tensión constante. La única salida que queda es iniciar un juicio penal, pero ¿cuánto cuesta y qué tiempo tardará? La otra salida sería entonces dejar que la agresión física se concrete. No esquive, déjese acertar golpes para que queden evidencias de ello. Llame a testigos que luego lo certifiquen. La tercera opción, nacida de idea ciudadana, ¿será de hacer justicia por las propias manos? Y una cuarta opción es quedarse callados, como ocurre en tantos casos, y dejar que esto continúe sin que nadie haga o diga nada. Esto es tan solo un caso. Existen otros de distinta índole cuyos perjudicados han preferido dejarlo en espera de la justicia divina. Las leyes en nuestro país existen y muchas, pero no están precisamente hechas para defender oportunamente al ciudadano común, que muchas de las veces lo único que aspira es estar tranquilo. La ley da mayores beneficios al infractor y ellos lo saben. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Es la pregunta que queda flotando en el aire. Tenemos otro artículo de opinión que nos ha enviado en esta ocasión el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que dice lo siguiente: violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Hace pocos días en nuestro país una noticia causó impacto en toda la sociedad. En efecto, casi un centenar de niños habían sido abusados sexualmente por algunos profesores, entre comillas, en el Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil. Esta noticia alarmó a toda la población y motivó a nuevas denuncias sobre casos similares, apareciendo otras provenientes de nuevos establecimientos de educación y en diferentes ciudades. El abuso sexual infantil está considerado como una de las formas más graves y devastadoras en la vida de las niñas y niños que lo sufren. A pesar de ello, siempre ha estado presente sin que se visibilice por parte de la sociedad y de manera especial del Estado y de las organizaciones que velan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Ahora aparecen impactantes los casos y recién nos damos cuenta de que es un problema que transgrede las normas sociales con consecuencias negativas en la vida y el desarrollo de las niñas y niños víctimas y por todo lado cuando recién nos acordamos que el niño ya fue reconocido como un sujeto de derechos. Ante las agresiones de adultos a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. Creemos que la justicia debe actuar en forma urgente y objetiva y de manera permanente, no esperando denuncias que causen conmoción nacional y generen un mal predicamento al país. Pero lo más importante no radica en la acción punitiva, sino en la preventiva, evitando que se presenten estos casos que desdicen de la calidad humana y más bien sembrando y cultivando buenas actitudes y valores en el núcleo social que es la familia, en los centros educativos, en todos los espacios en donde se presenten relaciones intergeneracionales. Todo lo descrito a través de una revisión de las competencias en muchos niveles del gobierno y de la sociedad, involucrando el ciudadano y el buen trato a lo que denominamos el futuro de la sociedad, las niñas, los niños y los adolescentes. Este artículo lo escribió el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. De inmediato les damos a conocer las farmacias de turno en la presente semana. Farmacia San Antonio, de turno en Santa Isabel, está localizada en la José Peralta y Abdón Calderón, el teléfono es el 2270-907. Y en el Cantón Girón, de turno, Farmacia San José, localizada en la Avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-630. Con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que este fin de semana hay deporte en el Coliseo, invitados todos a participar del mismo y también a inscribirse en el 8K Campo Traviesa Bomberos Girón, aquí en el Centro Cantonal, en la Estación de Bomberos y en achiras.net.es. Y este sábado también es la inauguración de la nueva capilla en la comunidad de Zapata. Invitados todos, habrá misa a las 11 de la mañana presidida por Monseñor. Gracias amigas, gracias amigos, nos vemos el próximo día lunes.